Un momento muy lindo de mi vida, ya a partir de hace un año más o menos que arrancamos a dedicarnos a esto tan lindo que es la música, que es la escritura, que es seguir haciendo patria escribiendo, ¿no? La verdad estoy muy contento por todas las oportunidades que me está dando la vida. Muchas veces no lo puedo creer yo, que ya tengo mi primer material, por ejemplo. Hay mucha gente que está por detrás de esto, que de alguna manera trabaja para mí, que me ayuda, que colabora, que me apoya constantemente y yo estoy muy contento por todo eso y orgulloso de hacerlo acá en Partido de Mar Chiquita, ¿no? Desde Coronel Vidal, desde la zona. Estoy muy contento porque Vidal me dio todo. Vidal me dio todo. Si nos ponemos a hablar, por ejemplo, del primer material, fue grabado por el ingeniero vasco Norberto Guguru. El Vasco. De Coronel Vidal, ¿no? Y arrancamos haciendo unas pruebas, primero allá, en Vidal, en una casa, después nos invitó al estudio y trabajó mucho para este material que hoy tengo en las manos y que mucha gente ya lo tiene y seguramente mucha gente le falta, pero estoy muy contento y debo agradecerle porque el Vasco Guru para mí, a mí me dio todo, me dio todas las enseñanzas que se le puede dar, me sigue dando todas las enseñanzas. Aprendí un montón con él allá grabando en Buenos Aires. Y este material que hoy tenemos, con mucho sacrificio lo hemos podido llegar a lograr. Yo soy fruto de una planta que mi apellido florece. Soy un cantor que crece y le sobra la garganta. Soy argentino que canta solamente las verdades. Mis pensamientos reales se los traigo en un sentir y le quisiera decir, soy Alejandro González. El monte me dio un saludo como dándome las gracias y yo sin mucha acrobacia me despedí corajudo. Al mundo loco y forzudo me largaba aquella vez, acompañado tal vez por mis versos decimales, salí recorriendo lares para algún día volver, quizás con ansias de andar, con la guitarra y mi canto, lo que me ha ayudado tanto para seguir y luchar, hasta que un día fui a dar del campo a la capital, con un gusto primordial la guitarra y medio en pata, soy nacido en Mar del Plata, crecí en Coronel Vidal. Alejandro, con tan solo 17 años. 17 años. Comenzando ya con un joven, gran talento. ¿A qué te empezaste a componer canciones de Bueno, yo te voy a decir la verdad, yo en realidad nunca me puse a escribir una canción, un verso. Hace muy poco tiempo, hace un año aproximadamente, que todo lo que venía juntando en mi vida, de andar mensualeando por los campos, de conocer gente, personajes, en las estancias, en los campos, la zona del sur de la provincia de Buenos Aires, donde yo me he criado. Y bueno, lo empecé a plasmar en el papel hace aproximadamente un año y pico, y hoy en día todos los días escribo un verso distinto. Es una cosa muy especial y una cosa muy linda la recepción de la gente, la recepción del pueblo. Yo creo que lo más lindo que hay es cultivar lo nuestro y no olvidarnos de las raíces nuestras, ¿no? No olvidarnos de las raíces nuestras. De parte de nuestro folclore. Parte de nuestro folclore podemos hablar de mucho, hablar de música, hablar de tradición, de costumbres. Eso es nuestro folclore y yo creo que lo voy a cultivar toda mi vida y me gustaría que mucha gente lo cultive. Y yo creo que hay que demostrar y yo salgo a demostrar en estos momentos que la juventud está acordándose de sus raíces y está llevando el folclore adelante. Por mi patria y para todos, Por mi patria y para todo. Así se titula, creo que es el séptimo tema. El séptimo, no, el noveno tema, el tema número 9, Por mi patria y para todos se titula. Que hoy en día te lo voy a hacer homenajeando a aquel prócer nuestro, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. ¿no? Ese era su nombre verdadero. El nombre Creador verdadero. de nuestra bandera y homenajeando a toda la señora Patricia, que con mucho amor bordaron la bandera.